Marcos, llega Amazon a la región. ¿Qué puede pasar? Buena pregunta. Tenés dos situaciones que estamos viviendo. Una es el apocalipsis del retail y otra es el Armagedón, como digo. Vieron la película, ¿no? Uno ve, los que vieron la película saben que viene ese Armagedón, viene ese asteroide gigante y uno contrata a Bruce Willis o le pone una soga para moverlo del lugar o hace algo, pero está viniendo. La realidad es que tenemos dos situaciones aquí. Una es que el e-commerce aceleró una crisis que ya venía viviendo el retail, que era la crisis del metro cuadrado. O sea, normalmente había un negocio detrás del negocio que estaba relacionado con cómo creció esa cadena de valores de consumo masivo, que era con financiamiento, o sea, con el negocio financiero que tenían, las que cuotas. Se producía. Las cuotas o, si querés, el negocio de créditos personales. Depende del país, el negocio era el de financiero o era el real estate. En algunos países eran las dos cosas. Que funcionaba a través de lograr mucho movimiento de dinero a través de esas ventas y compraban cada vez más propiedades y crecían con ese modelo de negocios. Cuando el consumidor empieza a consumir por otros canales y esos modelos tradicionales de grandes superficies empiezan a ser poco eficientes, es cuando empiezan a ver una caída, porque la deuda de esas empresas que compraban propiedades emitiendo más deuda empezó a tener menor calificación. Al tener menor calificación tuvo mayores costos de deuda y eso hizo un círculo que fue cada vez entrando en crisis. Y por otro lado está esa cadena de valor. No nos olvidemos que el retail creó una cadena de valor. Yo recuerdo hace 40, 50 años, yo vivía en Bolivia y iba a comprar al mercado de frutas, la fruta. Al mercado de carnes, la carne. Al almacén, iba a comprar los productos de almacén y la leche y el pan llegaban a mi casa. De repente, instalaron en la zona sur un supermercado. Y el motivo de charla en el almuerzo en familia, somos una familia numerosa, era quién va a ir a comprar al supermercado. Y en estos 40, 50 años, depende del país, vimos el supermercadismo y vimos los centros comerciales. Ahora lo que estamos viviendo en este Armagedón World es la nueva definición de la cadena de valores al consumidor final. Y esa cadena de valor va a estar definida por los retailers online eficientes y los retailers offline eficientes. Entonces, uno ve al Armagedón con Amazon, pero la realidad es que estamos viendo muchos Armagedones de distinto tipo y color que están, si querés, con este gran exponente que es Amazon, pero que tienen otros exponentes que lo que están definiendo es otra cadena de valor hacia el consumidor final. Entonces, ahí hay que empezar a ver lo que va a suceder en los próximos años de cómo el retail tradicional empieza a jugar con las mismas herramientas. Yo digo que esta guerra abierta nació o se puede poner como fecha de inicio a partir de la compra de Amazon de Whole Foods, que es una cadena de supermercados muy grande, donde ya el online puso un pie fuerte sobre en el offline. Y de la misma manera tenés un Walmart comprando Corner Shop, un Falabella comprando Linio. Empezás a ver otros jugadores del offline que están entrando en el online. Y aquí lo que vamos a ver es eficiencia. Eficiencia del consumidor eligiendo quién satisface mejor esa demanda de un producto o un servicio. Pero no hay que olvidarse que a fin de mes hay que tener números azules, hay que hacer empresas que sean eficientes y sustentables, porque si queremos decir que el Aquiles de Amazon es Amazon Prime. Amazon Prime es un servicio que tiene Amazon para todos los clientes que son habituales, donde tienen un free shipping, tienen envío sin costo, pagando una tarifa anual. Pero Amazon Prime le significa a Amazon, el año pasado, 2017, 8.700 millones de dólares de pérdida. Cuando ve los egresos versus los ingresos, este spread que tenemos acá son 8.700 millones de dólares en un año. Yo no conozco ninguna empresa empresa online u offline que pueda bancar en su P&L, en sus ingresos y egresos, en su balance,
una pérdida de 8.700 millones de dólares. Entonces, hay que ver cómo va evolucionando esto a futuro. Hay una confianza muy grande en lo que está haciendo Amazon y Amazon y las empresas similares a Amazon, porque tenemos muchas otras empresas. Podemos citar de acá a Argentina, tenés un Despegar, tenés un Mercado Libre, tenés un Rappi, tenés un montón de empresas que son de origen latinoamericano que están mostrando o están creando nuevas cadenas de valor, nuevas formas de satisfacer lo mismo con tecnología. Y eso va a traer que hablar en los próximos años, pero creo que van a quedar en pie los retailers online eficientes y los offline también que sean eficientes.